ella abierto a la atmósfera, casi llena de agua, con dos orificios a diferentes alturas. Observamos que el primer orificio P1 tiene un alcance menor y el segundo orificio P2 un alcance mayor. Conforme el líquido fluye, los orificios disminuyen su alcance. Si tomamos como marco de referencia la superficie del agua, la presión en el punto 1 es menor a la presión en el punto 2, entonces la altura 1 es menor a la altura 2. Como la presión en el punto 1 es menor, la velocidad es mayor y por lo tanto el agua se vacía más rápido en ese punto. En el punto 2 la presión es mayor, por lo cual su velocidad es menor y tardará más en vaciarse.